Saludos amigos de Gente RD, yo soy David Ruiz y me encuentro aquí en Cabeza de Toro, Punta Cana. Camino al Congreso Turístico Gastronómico Sabor Fusión. Le vamos a llevar todo lo relativo a lo que suceda aquí en este acto, hoy en su día inaugural. Álvaro Amaya, soy CEO de la empresa Sabor Fusión y bueno, explicar un poquito qué locura hemos hecho, ¿no? Hace diciembre de 2019 mi socio y yo se nos ocurrió hacer algo más que una formación que hacíamos nosotros en España y en otros puntos de Europa, y dijimos pues cruzar la frontera, cruzar el charco y venir a estas lindas tierras de República Dominicana. Todo en pasado al turismo, gastronomía, cultura, vimos que era importantísimo estar aquí con vosotros, ¿no? Y esto nació con una idea muy fuerte, muy sólida, pero la pandemia nos hizo pues, estar, como decimos nosotros, como a fuego lento, pero sin estar parado. Y gracias a Dios hoy hemos iniciado pues lo que es el primer congreso Sabor Fusión aquí en República Dominicana. Yo siempre digo que hemos llegado para quedarnos, es decir, que tenemos Sabor Fusión para muchos años. La función que va a tener Sabor Fusión es poner un granito de arena en las mejoras de la formación, de todo, la gastronomía, turismo, la cultura y todo lo que es, sobre todo la cultura ancestral de la gastronomía dominicana. En breve es deciros eso, de que realmente lo que queremos es poner nuestro granito de arena para la formación a todos los profesionales de la gastronomía dominicana. Hola, soy Luis Ross, presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía. Estamos aquí en el Hotel Breathless Punta Cana en el Congreso Sabor Fusión. Este congreso es una iniciativa de los señores Javier Plaza y Álvaro Amaya, de origen español, que decidieron escoger la República Dominicana como escenario para proyectar la gastronomía española y la dominicana hacia el mundo. La Academia Dominicana de Gastronomía, desde un inicio, desde que estos señores llegaron al país, se puso en contacto con ellos, porque entendemos que con un escaparate como este, donde hay intercambio de conocimiento y experiencia entre España y República Dominicana, esto engrandece el posicionamiento internacional de la República Dominicana como meca de la gastronomía regional. Entonces, le estamos dando todo ese apoyo y entendemos que es un espacio de intercambio importante para los profesionales de la cocina y de otras ramas de la gastronomía en la República Dominicana. Nuestras raíces, nuestra gastronomía dominicana tiene una influencia muy marcada en la gastronomía española y está presente en nuestra gastronomía diariamente. Tenemos nosotros desde el aceite de oliva, desde los caldos que trajeron los españoles aquí. Entonces, ese sofrito también español que es tanto nuestro, y tenemos que estar totalmente conectados con la gastronomía española. Así que es parte de la nuestra y nosotros aplaudimos estar presente en este Sabor Fusión. Fusión nace porque lo que hacemos es fusionar las materias primas de República Dominicana y los grandes chefs reconocidos mundialmente. Ya sabéis, como ya lo habréis visto por aquí está, tenemos a Inés Páez Nil, que es la chefcita, bien conocida en República Dominicana, María Marte, Ana Lebrón, hoy ha estado también con nosotros Pedro Mota, y sucesivos años también estará de lo que es profesionales de la gastronomía aquí dominicana. Pero siempre estaremos con otros profesionales en este año. Como el país invitado era España, la mayoría de los profesionales han venido también de España. También tenemos italianos y tenemos puertorriqueños, que es el campeón del mundo de pastelería.
Y bueno, hemos tenido una masterclass con don Antonio Bachura allí en el adyacente al congreso y aquí lo que damos es que los profesionales toquen la materia prima dominicana para que a todo haga doble sabor, ¿no? Un sabor fusión, es decir, fusionar realmente los sabores. Bienvenidos, somos del Ministerio de Turismo y estamos aquí en colaboración con la Academia Dominicana de Gastronomía en este congreso de Sabor Fusión 2022. Estamos en ese stand con el tema de la promoción de lo que es la Guía Gastronómica Dominicana, el cual muestra lo que es los puntos culinarios más importantes del país dividido por provincias. También puede encontrar lo que es diversas rutas gastronómicas como la ruta de la miel, la ruta del banano, la ruta de las fresas, entre sí. De igual manera tenemos la oferta turística dominicana a través de nuestras guías turísticas. Tenemos el catálogo Go Samaná con su principal oferta, Santo Domingo y Puerto Plata. Les invitamos a que disfruten de este congreso. Aquí venimos a puntualizar lo que ya nos están dando, las cosas nuevas que han surgido, los nuevos emprendimientos que han venido aquí a hacer sus ofertas gastronómicas y eso verdaderamente es un buen punto, un buen realce, porque ahí podemos mezclar muchas cosas ya de las que hay aquí que hemos podido tener el privilegio de degustar. Welcome to M&M Records. Señores, estamos aquí con M&M Records rumbo a Punta Cana para participar en el Festival Gastronómico Sabor y Fusión. Ya lo saben, mi gente, pendiente de las redes sociales y al hashtag que vamos a subir en breve, así que ya lo saben. Hashtag M&M Records, con la gente. Chispita te ve en la casa. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com